Volvemos a Argentina para actualizar la información. Recordemos, a las 7:07 de esta mañana chocaron dos trenes en la provincia de Buenos Aires. Se confirma hasta el momento 3 fallecidos y 75 heridos. Vía telefónica tenemos a Marina Pagnuti, nuestra corresponsal allí en Buenos Aires. Marina, confirmanos si alguno de estos números, cifras, se modificaron en estos últimos minutos. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Lourdes? Bueno, sí, efectivamente, como vos recién estabas comentando, oficialmente están confirmados 3 personas, 2 son hombres y una mujer, y 70 heridos. Por supuesto que estos heridos fueron trasladados gran parte a los hospitales de la zona, Morón, Castelar y Aedo. Y por supuesto están, hay distintas dotaciones de bomberos, defensa civil, está el Ministerio de Salud ahí en la zona, Sergio Berni, que es el Secretario de Seguridad, también asistiendo. Recordemos que este accidente ocurrió en la zona de Castelar, donde colisionaron a las 7 de la mañana la formación 3725, que se encontraba directa para ir para el lado de Moreno, y ahí es cuando cuando chocó con esta formación 3727, que estaba detenida. Ya están confirmadas estas personas fallecidas, y lo importante también. Tenemos alguna dificultad, Marina, para escucharte. Recordemos, el accidente se registró a las 7:07 hora de la mañana, hora local. Lo que vemos es cómo quedó el escenario en la estación de Castelar después del impacto de los choques de estas dos formaciones. Una estaba detenida, nos confirmás, Marina, y el otro chocó. Yo te pregunto, ¿qué pasó con los motivos, razones, las causas de este impacto? Hasta el momento, justamente, están averiguando qué es lo que ocurrió. Todas estas personas, estos actores que te estaba comentando, desde los ministerios, Ministerio de Salud, desde Seguridad, Defensa Civil, los bomberos y la Policía Federal, por supuesto, están en la zona tratando de encontrar cuáles fueron las causas. Ahí, en esa zona, justamente, del ramal Sarmiento, se encuentran los talleres de Castelar. Siempre sucede algo en esa zona, es una zona compleja, pero hasta el momento no se saben exactamente qué es lo que ocurrió. También se dijo en su momento que fue un tema con los frenos, pero hasta el momento no hay nada confirmado. Lo que está confirmado es el choque, que es a las 7 de la mañana, donde se trasladaban personas, muchas personas, con ese horario es muy fuerte, es muy de trabajadores, es muy importante, y bueno, lamentablemente esas 3 vidas en otra tragedia, en un transporte de trenes. Ahora, sabemos que está desplegado, vemos algunos efectivos allí mientras asisten, mientras atienden. Vemos la gente, los que sufrieron golpes, algunas fracturas, eran sacados de las formaciones, los colocaban en camillas, los inmovilizaban para evitar daños mayores y trasladados a hospitales, tanto públicos como privados. ¿Algún funcionario del gobierno? Sabemos que uno de los responsables de transporte y de seguridad estaba allí. ¿Qué dicen los funcionarios? ¿Marina? Bueno, vamos a tratar de establecer. Recordemos, el choque de dos trenes deja hasta el momento 3 personas fallecidas y decenas de heridos. Atentos entonces a Argentina y también hay...